Un torero, al filo de la navaja, en constante quiebre a la muerte, vestida de toro, aquella que sopla y vibra a nervio puro en la arena. Cuando pisas el arma... En el ruedo es el torero solitario de mirada de fuego, el muchacho de 24 años que calcula movimientos y provoca furia en el animal. Es el que crea pinceladas de adrenalina, fotografías de arte en este polémico ritual, donde el miedo nutre, seduce, no espanta. Los toreros salimos a buscar el triunfo. No a buscar que nos coja un toro o que nos pegue una cornada, no. Salimos asumiendo ese riesgo, pero buscando la gloria, ¿no? Somos capaces de dar la sangre por el triunfo. Este es Fernando Rocarrey en el Campo Bravo, donde se hizo hombre a galope intenso. Este es su mundo, su pasión. Es torero las 24 horas del día, siempre en busca del toro puro, aquel que le dé la gloria, esa que busca desde los 11 años, cuando cogió por primera vez un capote y una muleta. Es una profesión muy dura, muy dura. Entras desde muy niño y tienes que convertirte en hombre lo antes posible, porque no solo hay golpes en los toros, sino fuera de él, ¿no? Golpes emocionales, golpes psicológicos que uno tiene que ser capaz de asumirlo desde muy temprana edad. Uno tiene que ser un torero que le pegue pases a lo que salga por la puerta de chiqueros y como él lo sienta, como él lo interprete. Entonces, al mismo tiempo eres artista porque lo interpretas como te sale del alma. 9 con 28 y con una dosis cargada.